Y que viva Colombia, damas y caballeros. ¡Que viva! Aquí está Gabriela Tapur representando a todos los colombianos del universo, no de Colombia, del universo. Eso. ¿Cómo estás, mi Gaby? Bien, feliz de estar acá. Qué rico estar con ustedes el día de hoy. Esto es un placer tenerte aquí en Titulares y Más, este gran programa que toda la audiencia colombiana del norte a sur, del oeste al este de los Estados Unidos nos ven. Y déjame decirte que hay varios países que se roban la señal de Telemundo. ¿Cómo así? Se la roban. Y nos ven también. Pero no son colombianos. No dije, ahí sí no dije quién. El chiste es que nos ven en muchas partes. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué se siente representar a cualquier colombiano que pise la paz de la tierra? Es un honor por completo. Espero que haya hecho bien mi labor. Ya cumplí mi año de reinado, entonces creo que los pude representar bien y espero que se hayan sentido bien representados y que vayamos firmes a Miss Universo. Como dicen ustedes, cuando eres una peladita en Colombia, ¿cuál es tu ciudad natal? Cali. En Cali. Cali, pachanguero. Tín, 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 ¿Qué tín. Momento dijiste? ¿No? ¿Tú sabes qué? Voy que vuelo para el sueño de ser Miss Universo. Y después de estudiar Derecho, me gradué de Derecho y al mes quedé señorita Colombia. O sea, yo creo que fue un sueño muy reciente. Claro. O sea, yo estudié todo mi colegio, toda mi universidad, y solamente al final de mi universidad se me presentó la posibilidad de ser reina y dije que sí, y ya, aquí estamos. Interesante. Tenemos una encargada por si alguien nos tiene una demanda o algo, quien nos represente. Y de hecho, en el universo, fíjense cómo son las cosas. En este mismo instante, en el planeta Tierra y en el universo, hay dos Miss Colombia. Uh-huh. Una es Miss Universo y hay otra es Miss Colombia, que ya está esperando turno para el otro Miss Exacto. Universo. Exacto. Pasado lunes, entregué corona a mi sucesora, o sea, señorita Colombia 2020. Pero ahora que tú ganes Miss Universo, va a quedar Miss Universo Colombia, pero también hay otra Colombia me que encanta, puede ser campeón. Me encanta, o sea, cómo Colombia, lo dices. Colombia le puede dar a Colombia. Ahora que tú ganes Miss Universo, me encantó esa frase. Increíble. Me pareció divina esa headline. Ahora, ¿qué tanto saben ustedes que nos están viendo en Titulares y Más de Miss Colombia? Muy poquito. Aquí la vamos a conocer un poquito más a fondo para ver cómo es Gaby en sus ratos libres y su manera de pensar. ¿Lista, mi Gaby? Listo. Bueno. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas todas las mañanas? Desayunar. Muy bien. ¿Desayuno? Arepa, huevos y fruta. ¿Desayunas arepa? ¿Por qué no? No, porque pues, me imagino que decir una avenita, no sé, algo leve. ¿Qué? Más leve que una arepa. Y bueno, ¿qué es lo último que haces antes de dormir? Me desmaquillo. Te desmaquillas, muy bien. Porque si el que se va maquillado a la cama, deja un batengue ahí. ¿Un batengue? ¿Qué es eso? Batengue es como ensuciadero ahí, como un desmadre. Ok. ¿Qué es más asqueroso? ¿Dientes sucios o manos sucias? Ah, ¿verdad? Te la puse difícil. Difícil, porque uno cómo se lava los dientes sucios con manos, no sé. O saludar a alguien con la mano, no sé si, pero volteas y uff. Además que los dientes sucios tienen mal aliento. Sí, no. Dientes sucios. No, sí, no. Dientes sucios. Dientes sucios. Sí, no. ¿Comida favorita de Gabriela Tapur? Sushi. No me digas. Sí, tú también. Bueno, después de la comida mexicana, el sushi. Qué políticamente correcto. Es que es verdad. Sí. Bueno, ¿qué hago si me ponen un pollo con mole? Es mi plato favorito. En 20 años, ¿qué es algo que quieras que se haya resuelto en el mundo? Antes. Si puede ser antes. Yo creo que el tema de la crisis ganadera, digamos. Poder crear alimentos sostenibles. Claro. Que no afecten tanto el medio ambiente. Y a lo mejor no tener que comer animales. Porque Exacto. qué culpa tiene el animalito, ¿no? Exacto. Muy bien. Si tuvieras que escoger una persona para cenar del pasado, alguien que haya existido en el pasado, ¿a quién escogerías? Hay muchas opciones. Muchas opciones. Yo creo que a Gandhi. A Gandhi, ahorita en Colombia estamos viviendo un proceso de paz y creo que él sería un buen referente para poder implementar una paz de una manera distinta para mi país. Excelente, muy bien. Si fueses a dar un concierto, tú, vas con él. Gabriela, en el escenario, en una tarima mundial así, ¿como quién te gustaría ser que digan, es que ella es? Híjale, me la pones difícil. Miley Cyrus. Ok, bueno, ahí está para todos los teenagers y los millennials. Bueno, Gaby, además de Titulares y Más, ¿cuál es tu serie preferida? Además de me la pones difícil porque este es mi programa favorito. Ay, sí. Mi serie preferida en este momento, Vis a Vis. ¿Cuál? Vis-a-vis. ¿Vis-a-vis? De Netflix, ¿sabes? Vis-a-vis. No lo ubico. Bueno, te la recomiendo. ¿Vis-a-vis? Buenísima. Okay. Española. Española, ajá. Ok. Porque todos estamos enamorados de La Casa de Papel, ¿no? Ajá. Bueno, después de La Casa de Papel, Vis-a-vis. La voy a checar. Excelente.
¿A quién admirabas cuando eras chiquita? Y chiquita de edad, porque de tamaño, pues, está difícil. A Lady Di, siempre la he admirado. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, la princesa Diana. Ok, ¿mar o montaña? ¿Qué prefieres? Mar. Mar. En el mar, la vida es más sabrosa. ¿En carro o en avión? Avión. Muy bien. ¿First class? Lo que haya, ¿no? Lo que haya. ¿Qué es lo primero que notas en una persona que saludas o te está entrevistando o lo que sea? La energía. ¿Sabes? Okay. Como yo soy muy de feeling con las personas. Excelente. Si estuvieras abandonada o sola en una isla, ¿con quién escogerías pasar el tiempo y sobrevivir en esa sola Contigo. Isla? Contigo. ¿Conmigo? Claro. Ok. Nice. Mira que yo no sé prender fuego, ¿eh? Soy medio tronco. Tampoco. Grande. ¿Qué es a lo que más le teme Gabriela en esta vida? Lo que más le temo a que se mueran mis seres queridos. Sí, es muy difícil, ¿no? A ver, esto está bien difícil. Esto yo creo que es más difícil. ¿Carteras o zapatos? Zapatos, no es tan difícil. ¿No es tan difícil? No, uno se puede... No. ¿Zapatos? Zapatos, sí. ¿Cuántos zapatos tienes? Más o menos. Porque me pones en el spotlight de esa 20, forma. 20, 30, 40, 10, 15, 50. No, ahí dejamos. ¿Aretes o pulseras? Ah, está. Aretes. ¿A quién le mandaste el último mensaje de texto el día de hoy? A mi mamá. Creo. Sabía. Hice una pausa porque ya el creo ahí. Ok. Descríbeme en 3 palabras lo que sientes antes de salir a la plataforma y desfilar. Siento mucha felicidad. Siento mucha felicidad. Ok. 3 palabras. Ok, muy bien. Se vale. ¿Qué le dijeras a la Gabriela de ti misma si tuvieras 10 años? Que no se deje guiar tanto por las apariencias y que haga siempre lo que la haga feliz, no tanto lo que las demás personas esperen de ella. Muy bien, excelente. ¿Tienes alguna superstición? No. Tenía, pero me la quitaron a la fuerza. ¿No pasar la sal de mano en mano? ¿Saben? Okay. ¿Eso lo tienen en los países latinos o solo en Colombia? No. Yo, por ejemplo, yo es en México o en otros lados, sé que es más por disque mala educación no pasar la sal en la mano, sino la pones en la mesa y eso no es por mala suerte. En Colombia es agüero, es de mala suerte. Eso lo tenía y lo adquirí de vieja porque en mi casa no se enseñó eso y mi mamá me lo quitó a la fuerza. Mira, yo te... O lo coge. Y ya me tocó cogerlo. Yo he visto que gente que agarra algo en la mesa, tira la sal y agarra la sal y se echan en todas partes. Eso ya es exageración, pero bueno, cada quien, ¿no? ¿Qué canción escuchas para motivarte, sobre todo en un día tan especial como Miss Universo? We Are The Champions. We Are The Champions, de Queen, ok. ¿Cuántos pares de zapatos te vas a llevar a Miss Universo? Uf, depende de cuántas maletas me llevo. No, no hay límite. Pero tengo por ahí 20. ¿20 qué? Pares. Ah, yo pensé que 20 maletas. Ah, no. No. Ahí sí el... Llevo 400 pares de zapatos, entonces. Ahí sobre equipaje seguro. Sí, obvio. No, 20 está bien. Ay, digo, son como 10, 15 son días. Son 10 días. Son 10 días, ¿no? No, entonces más. ¡Ah! Menos. Me toca llevar más zapatos, claro. No, pero ¿qué? ¿Son 2 diarios? ¿Dos? Sí, 2 diarios, unos tenis, las pantuflas. Ah, sí, más. Chanclas para la ducha. Entre 25 y 30. Más o menos. Dale. Y... la última de 23, porque este segmento son 23 preguntas para que la gente te conozca más. Ok. Es muy fácil. ¿Cuántas maletas piensas llevar? Depende de cuántas me deben llevar y cuántas sea el máximo, pero por ahora, 4. No, me han dicho más, ¿eh? ¿Te han dicho más? Me han dicho más, tú tranquila. Oye, me toca hablar con mi organización. Sí, que paguen. Me va a tocar hablar. Que paguen, porque ahí es donde está la clave, no ir limitados. Ajá, de acuerdo. No, pero eso sí, llevo 150 personas a mi comitiva en Atlanta. Entonces, si no me cabe a mí, le cabe a alguno de ellos, ¿cierto? Okay, perfecto. Ahora sí, atención Colombia, atención amigos de Titulares y Más, que Gabriela les va a decir por qué va a ganar Miss Universo 2019. Adelante. Yo voy a ganar Miss Universo porque hay 2 causas sociales que me interesan mucho y que yo creo que la plataforma de Miss Universo es fundamental para poderlas llevar a cabo y con una persona determinada como yo pueden salir adelante. La primera es trabajar por los niños para que tengan un entorno en donde crezcan nutridos, porque en Colombia, digamos, y en muchas partes del mundo, en especial en Latinoamérica, hay muchos niños en desnutrición. Y la segunda es crear condiciones para que las mujeres puedan salir adelante y no crezcan en un entorno violento. Claro. Porque en México, en Colombia, en muchos países latinos también se ve. Entonces, quiero hacer Miss Universo para poderle dar visibilidad a esa problemática y poderla hacer erradicar.
Ahí lo tienen, ¿eh? Directa para que le pongan la corona de Miss Universo, que solo verán aquí por Telemundo. Gabriela, mil gracias. A ti. Y que tengas muchas bendiciones a la hora de la hora. Muchas gracias. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.